Pero lo que pasa es que, sí, listo, aquí están los dispositivos nuevos, ¿no? Ya, lo que pasa es que ya esto sería para construir domóticamente, es un aire acondicionado, ¿cierto? Este es un detector de CO2, un detector de gas carbónico, un ventilador. Lo que pasa es que esto sería ya para precisamente uno hacer principios de actuadores con la parte de infraestructura de red. Y aquí faltan cosas, porque resulta que en esta condición, aquí se les olvidó colocar, por ejemplo, esta es la parte de redes inalámbricas, la parte de redes celulares. ¿Ves? Y esta es la parte, por ejemplo, este es un divisor coaxial. Este es lo que yo les decía ahorita, que este es un switch de potencia. Si de pronto te pones a mirarlo, ¿sí? Es un Cisco para hacer interconexión de puertos de potencia. ¿Ya? Esto es para interconectar también cosas inalámbricas. ¿Ya? Pues tiene de todo, ¿no? Mira. Es una especie como un enrutador de trabajo pesado. ¿Ya? Y acá, pues la idea es que nosotros construyamos ahorita, pues, una aplicación pequeña, ¿no? En este caso. Esto es un power grid. Esto es para supuestamente energía, producir energía. Digamos que esto, por ejemplo, es un productor de una turbina de energía eólica. ¿Qué es lo que tiene que hacerle esto? Es un dispositivo que genera electricidad con el viento, ¿cierto? Entonces, aquí está supuestamente el adaptador, las direcciones que él tiene. Básicamente, él es un dispositivo para ser medido, en este caso. Si yo, por ejemplo, pensara alimentar, mira esto, lo que es un medidor de vatios, de consumo de vatios. En este caso, ese tipo de cosas, pues serían bien interesantes ponerlas a funcionar todas, ¿no? Bueno, pero primero empecemos por lo que tenemos conocido, que es la parte de la red de acceso. Entonces, ahorita vamos a montar con esto un enrutador que tenga la posibilidad de portar interfaces no inalámbricas, sino por fibra. Me parece que es este el que las tiene. Vamos a ver. Entonces, ¿este es el que las tiene? Sí, este tiene por fibra. Acá está. Este es un módulo de fibra para LAN, en este caso, de fase Ethernet. Entonces, para poder montárselo al dispositivo, toca apagarlo, ¿no? Y ahí se prende. Tapémosle las demás, en este caso. Las demás interfaces. No necesitamos más. Simplemente esto es algo estético, ¿no? Pero en la vida real esto sí tiene que hacerse. ¿Sí? Sí, claro. Taparlo. O sea, el paquete dice, pues no es necesario. Aquí ya tenemos el router. ¿Listo? Este router se va a colocar como un dispositivo de borde para una, digamos que dos servidores. Entonces vamos a colocar dos servidores acá. Uno, dos servidores. ¿Está funcionando? Sí. Entonces esos dos servidores se van a conectar de qué manera al enrutador. Estos dos servidores se van a conectar al enrutador, digamos que a través de cables normales, coaxiales, Ethernet, pero desde el punto de vista cruzados. Ellos vienen por fase Ethernet a cada una de las interfaces. Están rojas porque las interfaces están apagadas. En eso aquí podríamos considerar nosotros dos redes diferentes. Tiene que haber dos redes diferentes, una para esta y otra para esta. Entonces ahorita vamos a acceder a esta red que está acá, que es una red de un par de servidores, a través de un mecanismo de intercambio de redes bastante largo. Entonces, por ejemplo, pongamos acá. Un módem, que esto se ha accedido por módem de cable. ¿Listo? Módem cable. Exacto, entonces aquí hay un pequeño problema. Ese módem de cable, ¿qué puerto tiene? Puros puertos coaxiales. Perdón, puros puertos por cobre. Coaxiales no tiene. Coaxial sí tiene, por fibra no tiene. ¿Cómo identifico cuáles son coaxiales? Este es coaxial. Este es un puerto coaxial y este es un puerto por fase Ethernet.
O sea, él no tiene nada por fibra. Entonces este modem tiene un pequeño detalle para nosotros. Es un problema. Voy a mirar el modem DSL. El modem DSL solo tiene cosas por cobre. Entonces, ¿yo cómo resuelvo ese problema, Duy? Entonces es muy simple, ¿no? Si mi circuito de acceso es por cable, entonces voy a ir a buscar un repetidor que tenga la posibilidad de bajar del fase Ethernet por fibra al fase Ethernet por cobre. ¿Sí entendés? Entonces, en este caso, por aquí están los repetidores. Este es el repetidor genérico. Todo esto se va a resolver de esta manera. Como esta vaina no funciona así, entonces este va a ser la interfaz, el repetidor. Entonces, ¿el repetidor qué tiene? Este verraco sí lo puedo trabajar, porque para este lado de acá, este señor tiene una interfaz fase Ethernet, ¿cierto? Entonces, este puerto que está acá es Ethernet. Entonces voy a bajarlo, voy a montar un fase Ethernet por cobre. Y el otro tiene que ver por fibra, entonces voy a bajarlo y voy a montar un fase Ethernet por fibra. Ahí sí prendo. Entonces, ¿cómo hago la interconexión? Entonces voy a la parte de medios y saco la fibra y se la conecto con la fibra de la misma clase. Está roja porque el router está apagado. Ahora hacemos ese trabajo. Pero este sí tiene que levantar porque este va por Ethernet. ¿Por qué quedó rojo? Por la disposición del dispositivo, por la estructura del dispositivo, tiene que ver con cable cruzado. Listo. ¿Sí pilló? Entonces ya se resolvió el problema de lo que puede tener una persona a nivel de circuitos de acceso cuando los anchos de banda y los medios no están solventando el problema. Entonces ahorita, pues digamos que vamos a montarle a esto direccionamiento IP rápidamente. Vamos a hacerlo por aquí, por la parte de configuración. Resulta que nosotros tenemos una interfaz fase Ethernet 1.0 que es por fibra, ¿cierto? Que es esta que está aquí, ¿listo? Y las demás son por cobre. Entonces vamos a, como son tres redes diferentes en este caso, entonces yo le voy a colocar aquí tres redes diferentes. Entonces supongamos que le voy a colocar la 192, no, colocamos las direcciones públicas 200.20.2.1 al router y esta máscara. Prendo acá y estos parámetros de esta red que están aquí tienen que venir a este servidor. Supongamos que él mismo va a ser el DNS. Entonces voy a colocarlo acá. Entonces, como él es el DNS, coloco estos parámetros. Listo. Este es el DNS. Entonces coloquemos aquí DNS. ¿Listo? Bueno. Acá. Esto es otra red. Entonces esta red es la fase Ethernet 01. En la fase Ethernet 01 va a colocar la dirección 199.99.9.1 con esta máscara y prendo el circuito. Que son las mismas cosas que estaríamos haciendo a nivel de la línea de comandos, que es lo que está acá. ¿Ya? La misma cosa. Entonces, este parámetro que está aquí, lo traigo para este servidor. Y le pongo las direcciones, voy a colocarle por ejemplo la 2. Este es el default gateway y acá le coloco el 200.20.2.2. Es el DNS. Mejor dicho, ese es el que resuelve las cosas. Ahora vengo a este puerto, que es el fase Ethernet 1.0. En el fase Ethernet 1.0 voy a montar otra dirección IP. ¿Pero qué dirección IP? Coloquemos la 205.55.2.1. Y esta dirección acá, esta máscara, y prendo el circuito. En este momentico, esta es la dirección IP de este punto. Ahora, esto prende en verde porque esto es capa física. Solamente aquí se activó la capa física. Pero eso no está interconectado con nada. Entonces, ahorita yo voy a acceder a otra nube, en este caso. Entonces, lo voy a entrar por acá. Voy a entrar por esta nube. Como es un modem de cable, te voy a hacer la conmutación del cable. Vengo acá, coaxial a coaxial. ¿Listo? Estoy empezando de los servidores hacia los clientes. Entonces vamos a hacer un cliente. ¿Cuántas veces tendría que pasar esto por bandas anchas y por redes intermedias? Ni se sabe.
Pero si uno tuviera la posibilidad de hacer una especie de un trace route, de cuántas veces tiene que saltar un servidor, un servicio hacia un servidor, le diría uno cuántas redes atravesó. Y el número de redes está determinado por la cantidad de enrutadores que hay existentes. Entonces, en este momentico hay uno. Yo podría colocar aquí otro router, ¿ya? Que, por ejemplo, se diera para la interconexión. Supongamos que lo vamos a montar. Vamos a colocar un router 1841 para eso. Router 1841 que por acá se conecte LAN y por acá también. Pero lo podría hacer de muchas maneras, ¿ya? Pero es simplemente una pequeña simulación. Entonces yo de acá a acá, vamos a ver, vamos a aprender de una vez el puerto. Vamos a aprender los puertos de este dispositivo. Y los dejamos encendidos. Entonces con esto estamos determinando qué clase de medio tiene que conectarse aquí. ¿Ves? Ahora, este que está acá era fase Ethernet y este que está acá es Ethernet. Entonces, digamos que arreglemos el problema de una vez. En la vida real esto hay que resolverlo. Entonces uno pide una interconexión fast. Entonces este se viene contra este. Listo. Aquí hay una red. Pero él va a salir de ahora hacia otra nube. ¿Será? Vamos a ver si es posible. Ese sería el core de enrutamiento de la red. Vamos a colocar otra nubecita por acá. Pero hagámoslo para que esta nube, ¿sí?, se conecte con este dispositivo, con el mismo tipo de cable, pero con el mismo tipo de interfaz. Ah, le pusimos gigabit. Cambiémoslo. Bueno, no lo cambiemos, pongámoslo fase Ethernet por cobre. Aló. 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 Hola, ¿qué pasa? Hola. Me llaman y no hablan. Ya de arranca, hombre. ¿Qué era? Ah, espérate un momentico. Aló. Ve aquí, Jimmy. Es que se me olvida que tengo por acá un audífono Bluetooth. Qué pena, hombre. Sí, estoy en la libre. Listo, bueno, vemos. Entonces, Edwin, entonces aquí ya interconectamos esto. ¿Listo? Entonces de aquí bajemos con otro tipo de tecnología. Bajemos con otro tipo de módem. Entonces acá sí tendríamos que acceder con un módem. En este caso, ¿cierto? Yo voy a colocar un módem DSL. Aquí. Entonces aquí bajo por DSL. ¿Sí pillas? Entonces, ¿qué tipo de cable tengo que usar? Un cable telefónico. Listo. Entonces mira que este es el core de enrutamiento de la red. Y ni siquiera lo hemos programado. Entonces si este es el core, esto que está aquí, de aquí hacia acá, es la misma red. Y esto que venga hasta un determinado punto de ahí un host, sería la misma red. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces, digamos que, pues ya lo demás sería considerar. Yo de aquí bajo a otro router. Voy a bajar otro routercito. En este caso es el 1841. Y lo voy a bajar por una línea Ethernet. Él no interesa eso. Entonces, en este caso, él viene de acá, acá. Está rojo porque pues obviamente está apagado. ¿Listo? Entonces aquí sencillamente lo que hacemos es prenderle esos puertos. En el 00 lo prendo, ahí ya prendió. Y ese también lo prendo. Esto de una vez lo tenemos prendido, ahorita los programamos. Fíjate que estamos resolviendo, antes que nada, capa física. Ahora él, voy a colgar yo, digamos que un dispositivo como el que hicimos ahora. ¿Ya?
Sí, con todas las cosas, con todos los juguetes, con todos los fierros. Yo podría conectar aquí una red, aquí donde podría yo tener mi red LAN. O sea, aquí donde yo podría tener el contexto domótico, que eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase, pues para no dar atrás a nadie, ¿no? Entonces, aquí te voy a colgar, pues digamos que de manera inicial, un switchcito 2960. Y aquí voy a colgar varias cosas. Por ejemplo, pues aquí ya podemos hacer, en este caso, montemos este portátil. Este te lo va a colgar de esta manera y montemos un computador, pero esto lo vamos a hacer así, de esta forma. Yo voy a conectar este portátil a través de un medio inalámbrico. Ponga cuidado, como es inalámbrico, entonces lo voy a hacer de esta manera. Voy a usar un enrutador genérico. Esto es sencillamente para asociar a este. Para poder asociar a este, toca montarle a él una tarjeta de red inalámbrica. Entonces toca que en ese caso hagamos la cirugía y listo. Ahora, ¿de qué me tengo que preocupar? De que el el SSID está por defecto. ¿Ya? Esta vaina, hombre. ¿Cómo hago? A tocar borrarlo y volverlo a sacar. ¿Sabes por qué no tengo que hacer eso? Porque es que no puedo bajar la pestaña. No, lo que pasa es que quedó muy arriba, no sé por qué. Ahí. Listo, es la pestaña. O sea, esto no es de falla, esto es falla gráfica del programa, ¿no? Entonces, este es el dispositivo. Entonces, el dispositivo sencillamente, vamos a colocarle acá los atributos en la parte de red inalámbrica, en la parte inalámbrica. Entonces, aquí coloquemos EduI. ¿Listo? Ahí se tiene que desasociar. Y acá, la misma cosa, en la parte del puerto inalámbrico. EduI. Ahí se tiene que asociar. No se preocupe. Si no se asocia, le devuelvo la plata. Fresco. Listo. Entonces, con esa condición. Entonces, acá conectamos esto a este puerto. Ahí está. Y este a ese. Y este a este. Aquí el problema es el siguiente. Listo. Esto es una misma red. Este dispositivo no necesita direccionamiento. El que necesita direccionamiento es este. Entonces, como esto es direccionamiento interno, yo le voy a colocar una red RFC 1918, perdón. Entonces acá coloquemos en la parte del desktop. Como no es por DHCP, vamos a colocar una dirección IP estática, en este caso 192.168.100.3. Este es esto, 192.168.100.2. Ah, no, es el default gateway. Y es el 200.20.2.2.2. Listo. Este será este. Ahorita vamos a este. Este viene con la 2. Esta es la 1. Este es el 200.20.2.2. Y acá, esta es la interfaz principal. Ahí sí me toca colocarla. Esta es la fase Ethernet 01. En la fase Ethernet 01 voy a colocarla 192.168.100.1. Y esta máscara. Y listo. Quedó bien. Ahora voy a colocar aquí, es una dirección IP para este lado de la red, pero esta dirección IP la voy a poner pública. Entonces es en esta interfaz, en la fase Ethernet 00. En la fase Ethernet 00 voy a colocar, colocamos la 194.49.94.1. Y acá dejamos esa dirección IP. Listo. Entonces, como esto es la misma red, acá tengo que colocar otra dirección, fase Ethernet 01, aquí. Tengo que colocar la misma dirección, esta,
pero va a colocar la 2. Listo. Yo en este momentico, esto es la misma red, pero no puedo hacer pruebas de ping. Tengo que configurarlo. ¿Qué dirección IP quedó aquí? En la fase Ethernet 1.0. La fase Ethernet 1.0 quedó la dirección IP. Uy. Más rápido aquí. Esta. Entonces me la voy a traer para acá para colocarla aquí mismo en este puerto, en el fase Ethernet 0.0. Voy a colocar la 2. Y ya. Listo. O sea, lógicamente toda la red ya está activa. Entonces, ahorita, ¿qué me toca hacer? Pues me toca, en este caso, ya precisamente activar todo esto. Como esto es una nube de conmutación, hay que programarla. Entonces, él entró por el módem 4 y sale por... Sale por... Dice que fase Ethernet es sola. Fase Ethernet 9. Entonces, vamos a revisar esa parte en la parte de configuración. Fase Ethernet 9 es por, es por DSL, listo. ¿Sí o no? Y el módem 4, bueno, la parte del DSL es fase Ethernet, módem 4, fase Ethernet 9. Adicionémoslo, listo. Estos dos. Ahora este para este. Entonces este es el puerto fase Ethernet 8 y el coaxial. El único coaxial que hay. Entonces voy al fase Ethernet 8 y lo pongo en coaxial. ¿Listo? Y me voy a la parte de cable y le digo coaxial 7 y fase Ethernet 8, adiciono. Entonces ya las dos nubes están interconectadas. Entonces vamos a revisar que en ese caso haya paso de señal por lo menos de aquí a aquí. ¿Qué pasó? ¿Sí pilla, Edwin? De aquí a aquí hay interconectividad. Ahora vamos a revisar de este dispositivo a este dispositivo. De aquí a acá. Listo. Listo. Entonces, ¿qué falta ahorita? El routing. Como hay tres enrutadores, entonces esta red la puede, debería ver este. Esto se puede resolver con cuántas rutas estáticas. Entonces, en este caso, este podría resolver esto con esta ruta acá y esta ruta acá. Dos rutas estáticas para este. Otra situación sería hacerlo con enrutamiento dinámico. Pero resolvámoslo por rutas estáticas. Entonces, este apunto, vamos a colocar considerando de que nosotros conocemos todas las redes. Si yo considerara que todas las redes tuvieran que salir acá por defecto, pues sería muy chévere, más rápido. Entonces vamos a escribir aquí una ruta por defecto. Aquí. Vamos a ir a la CLI. Entonces le vamos a decir exit. Le decimos IP route 0.0.0.0. 0.0.0.0. Y busquemos a dónde tiene que saltar él. Él tiene que saltar en este punto. Que es la dirección IP. Fase Ethernet 01, que tiene la dirección IP 194.49.94.2. Entonces, 194.49.94.2. ¿Listo? Vamos a salvar la configuración. La de este enrutador. Ahora, vamos a mirar esta también de la misma manera, a ver si es capaz de esto de resolverse. Este tiene que apuntar a esta dirección IP para que le sirva de salto para la siguiente red. Entonces, este señor que está acá tiene la dirección IP en la fase 205.55.22, ¿cierto? Entonces le decimos lo mismo. Entonces le decimos exit IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 205.55.2.2, ¿sí o no? Listo. Salvamos la configuración. Listo, ahora este señor tiene que apuntar tanto a esta red como a esta red, que es el dispositivo que está en la mitad. Pero entonces aquí toca como revisar las redes. Entonces este las... este tiene acá tres redes. Este tiene que apuntar a dos redes porque esta es una red y esta es otra red. Entonces este es la 192.168.100.0. Entonces escribámosla aquí. Pero él salta por esta dirección de acá, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí, exit
Ese es IP Route 192.168.100.0 con esta máscara. Y él salta a esta dirección que está acá. La fase Ethernet 00, que es la 194.49.94.1. Entonces es 194.49.94.1. Listo. Esa es la de la izquierda. La de la derecha son dos redes. Porque es la 220.20. ¿Sí o no? 2.0, porque 2.1 es el dispositivo. Entonces sería 200. Con cuidado, Edu. Es como 220.20.20. ¿Cuál es el punto de salto? Es el mismo para 2, que es el fase Ethernet 1.0, que es la dirección IP 205.55.21. Entonces es 205.55.2.1. Esa es esta red. Ahora revisemos esta red. ¿Esta red cuál es? 199.99.90. Entonces, cambiamos sencillamente esto. 199.99.90. Y ya, y acabamos. Vamos a revisar si ya lo que hicimos es, si está bien. Te voy a hacer un ping de este dispositivo acá. ¿Cómo le escaló? Y vamos de este dispositivo para acá. Listo. Listo, Edwin. Entonces, sobre este ejercicio, ¿qué hay que hacer? Pues ya es montar servicios, porque este dispositivo tiene el DNS. Entonces, ya lo que habría que hacer sería registrar servicios aquí, en esa parte. Voy a guardar este ejercicio como el número ¿y dónde fue que lo guardé? No. Clase 2. Aquí ya, clase 2. Listo. Ponémoslo aquí. Listo, se fue. Ya lo paso, vamos a sacar el video. ¿Quedó claro? Ah, bueno, listo, entonces paremos el video.